La charla va a ser principalmente sobre el uso de Nameco, que es un framework para implementar microservicios. Voy a tratar de ir dando algunos ejemplos para mostrarles lo fácil realmente que es implementar microservicios con Nameco. Es un framework que vengo usando hace unos meses en una empresa nueva que empecé a trabajar. Antes de eso yo había trabajado mucho tiempo con frameworks mucho más grandes, digamos, estuvimos recién hablando un poco sobre Plone, que es un terrible monstruo monolítico apoyado sobre SOPE, que es otra cosa monolítica enorme. Después de eso pasé por algunos otros frameworks como Django, Cherry Pie, digamos, usé un tiempo Pyramid también, digamos, pero me tocó en este nuevo trabajo arrancar con microservicios y realmente van a ver lo fácil que es implementarlo con Nameco y realmente es muy útil para poder hacer esta implementación. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a ir derecho con un pequeño código de un microservicio y ahora enseguida se los voy a empezar a mostrar funcionando. Básicamente, Nameco como framework también nos fuerza a algunas buenas prácticas como testear nuestros microservicios, separar un poco lo que es la capa de la lógica del negocio a la capa del acceso a los datos o interactuar con otros servicios. Eso permite también de que sea muy fácil de testear, digamos, porque nosotros casi todo el manejo de datos lo vamos a hacer en dependency providers que son inyectados adentro de los microservicios. Y entonces nosotros simplemente cuando testeamos podemos testear el microservicio sin tener el acceso real a los datos, que está manejado en un dependency provider, y nosotros podemos moquear esa parte y simplemente testear nuestro microservicio. Lo que ven ahí es un primer microservicio clásico Hola Mundo. Lo único que tuvimos que definir es el nombre y estamos definiendo un método en el cual nos vamos a comunicar por RPC. Toda la comunicación entre microservicios se hace por RPC. Y acá viene quizás, puede ser para algunos, la única quizás mala noticia de la cuestión. Tienen que tener corriendo RabbitMQ para poder hacer la comunicación entre los microservicios. Digo mala noticia porque tal vez eso nos pone un servidor a correr, el cual vamos a tener que quizás mantener o monitorear o lo que sea. Y bueno, en definitiva Nameco y demás cosas tienen bastante que ver con la charla anterior, digamos. O sea, en 0MQ no había un broker, acá sí tenemos un broker que es RabbitMQ, y bueno, estamos ingresando ahí como nuestro posible punto de falla, digamos, pero nosotros en la empresa, RabbitMQ, lo hostea un proveedor, digamos, al cual se le paga por el servicio. No es algo en lo que yo estoy trabajando, hay gente más en la parte de infraestructura, pero la gente que está en la parte de infraestructura decidió pagar por el servicio de RabbitMQ. Hay redundancia, tolerancia a fallo, un montón de cosas, ya están manejados por otros. Nosotros simplemente nosotros nos dedicamos a solamente desarrollar los microservicios y mantener andando los microservicios. El resto es problema de los que nos proveen el servicio de RabbitMQ. Bien. Para la instalación, como les decía, van a necesitar RabbitMQ. Después es solamente instalar Nameco, obviamente tienen que tener Python. Yo recomiendo que la instalación sea con PyPM. Es muy sencillo. No sé si todos están usando PyPM, digamos, está un poco de moda, pero bueno, es
bastante fácil, es solamente escribir un pip file con ese formato, declaran que van a instalar Nameco, la versión de Python que van a necesitar, y después simplemente, si tienen el comando pipm instalado en la máquina, pipm install y les instala todas las dependencias que van a tener. Ahora les voy a mostrar esto funcionando. Tenemos otra ventaja, que es un shell de Nameco en el cual nosotros vamos a poder probar nuestro microservicio y los métodos RPC del microservicio sin necesidad de estar levantando realmente una estructura cliente-servidor o demás. Nosotros podemos hacer algunas pruebas sencillas desde Nameco Shell, interactuar con nuestro microservicio y poder usarlo desde ahí. Así que, esperen que les voy a mostrar. Vamos a traer esto para acá. Perfecto. Bueno, acá yo estoy usando pipm también, así que ya tengo activado nuestro. Entonces voy a hacer Nameco. Run. Este, el primero era. Bien, ahí inicié mi microservicio, digamos. Simplemente le dije a Nameco que quería correr el Hola Mundo. Dentro de Hola Mundo, que es mi punto .py, digamos, en el que yo escribí el microservicio, hay un servicio, My Services, lo corre y queda esperando a que nosotros a que haya llamadas desde otro microservicio o desde, por ejemplo, vamos a hacer ahora, desde la shell. Entonces, esperen que cambio. Nameco shell. Bien, iniciamos la shell. Debo tener por acá. Perfecto. Ahí, desde la shell, yo me conecté, me comuniqué con el microservicio y obtuve la respuesta. Como habían visto en el ejemplo, es simplemente lo que yo estaba haciendo era devolver el. Ah, creo que no tengo acá el código. Está acá. Hola y el nombre que le había pasado, digamos. Para que vean también de que esto es cierto y que no hay nada hardcodeado, yo puedo detener mi microservicio. Voy a intentar ejecutarlo y ahora esto se queda esperando. Se va a quedar esperando. Hay forma de setearle timeout, pero se va a quedar esperando hasta que el microservicio esté funcionando, digamos. Esto también es otra de las ventajas. Los clientes pueden pedir datos a un servidor y van a quedar esperando a que el servidor responda, digamos. Nuestro servidor podría haber estado caído y lo vamos a levantar. Podría estar atendiendo otras cosas más importantes y va a responder cuando pueda, digamos. Pero en nuestro caso lo ponemos a correr. Y ahí obtuvimos la respuesta, digamos. Todo esto va siendo encolado en RabbitMQ. Y además tiene una ventaja también Nameco como framework. Es que está implementado arriba de Eventlet. O sea que van a poder hacer programación asincrónica. Voy a mostrar un pequeño ejemplo. Sin tener que preocuparse por un montón de las cuestiones internas de la programación asincrónica. Porque Eventlet ya por defecto hace pachea toda la librería o gran parte de la librería estándar de Python para que no tengan problemas de concurrencia entre los threads de los microservicios. Entonces tranquilamente ustedes pueden hacer programación asincrónica, disparar varios llamados a un microservicio y después obtener las respuestas sin tener que andar haciendo demasiadas modificaciones. Bueno, a ver, creo que vamos a volver al. Bien. Acá voy a implementar un pequeño cliente.
en el cual, en lugar de hacerlo desde una shell, como hicimos recién la interacción, voy a llamarlo desde mi cliente al microservicio servidor. Le voy a ir pasando varios parámetros al método y obtener la respuesta. Lo que ven ahí, el decorador arroba timer, es otra de las cosas que tiene Nameco. Maneja eventos, ustedes pueden disparar eventos o suscribirse a eventos. El timer en sí es un decorador para precisamente un timer, un evento de timer, en el cual ustedes le ponen un intervalo y Nameco solo se encarga de ir llamándolos cada ese intervalo. No necesitan hacer implementaciones raras como tener un cron corriendo en la máquina y demás cosas. Internamente el framework se encarga de que eso funcione. Les voy a mostrar también el mismo código y ahora los vamos a poner a andar. Este mismo código, como les decía, funciona en forma asíncrona. Yo puedo hacer n llamadas al método hello, al cual me iba a responder hola y el nombre que le estoy pasando. Después, internamente, nuestro microservicio cliente quizás tenía otras cosas para hacer. Yo estoy dando por sentado que esas 10 primeras llamadas quizás sean lentas. Entonces, como quizás sean lentas, yo puedo hacer las 10 llamadas, hacer otro procesamiento o comunicarme con otro microservicio para seguir haciendo otro procesamiento, que es lo que estaría simulando ese for con un sleep ahí en el medio, y después recibir el resultado de las 10 llamadas en el for final. Vamos a mostrar rápidamente todo esto. Voy a salir de la shell. Bien, este cliente simplemente está tomando valores de palabras de un lorem ipsum, digamos, como para pasárselos al servidor, y el servidor les está contestando y las está imprimiendo. Esto era lo mismo que hicimos desde la shell. Si yo detengo el servidor, esto se va a detener. Si yo arranco el servidor de Nameco, esto va a volver a recibir respuesta. Inclusive es posible que, bueno, también si lo hacíamos asincrónico, nosotros podemos seguir tirando constantemente valores al servidor y cuando el servidor vuelva nos responda todo de un solo saque. Este era el que no lo hacía en forma asíncrona, sino que lo hacía en forma sincrónica. Tenemos como ejemplo este, que es el que lo hace en forma asíncrona. Bien, hice 10 llamadas que salieron todas juntas, espero 5 segundos y recibo todas juntas la respuesta de las 10 llamadas. Eso era lo que yo estaba simulando en el ejemplo. Esto, a su vez, como les decía, se pueden comunicar con muchos servicios al mismo tiempo. Como está implementado en Eventlet, no necesitan estar teniendo en cuenta, por ejemplo, acá yo había puesto un sleep, que en general en programación asincrónica es algo que uno no tiene que poner porque el sleep frena el procesamiento y el proceso no puede atender a otras llamadas al mismo tiempo. Está bien que de este lado es el cliente, pero del lado del servidor, si yo hiciera lo mismo, en realidad, normalmente todo el mundo va a decir tenés que usar un sleep como el de Eventlet, que está preparado para programación asincrónica. Bueno, el runner por defecto de Nameco, al usar Eventlet, emparcha todas las cosas y ustedes se olvidan de eso, digamos. A menos que ustedes decidan que no van a usar el runner. Yo todas las veces dice Nameco Run y un nombre, ese es el runner por defecto de Nameco. Si por algún motivo ustedes no van a usar el runner por defecto de Nameco, deberían encargarse de parchear esos métodos. Pero por defecto todo viene incluido y ustedes no se preocupan de esas cosas.
Esto siguió corriendo y va a seguir corriendo ahí. Yo inclusive podría levantar varios clientes al mismo tiempo y el servidor va a responder a todos esos clientes. Como les decía, todo está corriendo a través de RabbitMQ como broker. Hasta podría bajar el RabbitMQ, los procesos van a quedar esperando a tener el broker y cuando lo levante van a seguir funcionando. La verdad que es bastante resistente a fallas. Nosotros normalmente hacemos el deploy de esto en Google Cloud y tenemos nuestro RabbitMQ por otro lado. Muchas veces los procesos, tanto los microservicios, tanto cliente como servidor, los podemos bajar y volver a levantar y todo sigue funcionando sin demasiados problemas. Una cosa que quizás no quedó claro porque lo pasé medio rápido es cómo acceden a los microservicios, al servidor desde el cliente. Ahí ven que yo estoy diciendo que el atributo hola mundo de mi clase cliente, digamos, es un RPC proxy al nombre del microservicio que yo había definido como servidor. Una vez que yo hice eso, es simplemente decir self hola mundo y el método al que quiero llamar y lo estoy llamando desde el cliente. Eso inclusive podría ser dinámico, no tienen por qué estar seteando como un atributo de la clase. Ustedes tranquilamente podrían dinámicamente estar levantando conexiones a distintos microservicios y poder accederlo. Acá es un pequeño ejemplo de HTTP. Está perfecto, podemos hacer andar nuestros microservicios, comunicarse entre ellos. Si ustedes simplemente están buscando la forma de implementar a lo mejor algún sistema que no tiene nada que ver con HTTP, no, con eso alcanza. Sí tiene soporte para implementar endpoints con HTTP. No es un framework que esté pensado para desarrollo web como Django o algo más grande, digamos, o sea, no van a tener ni un manejo de templates, no tienen acá un montón de cuestiones como seguridad, control de acceso, simplemente están declarando un endpoint de HTTP, el método, GET, POST, lo que ustedes quieran, y lo pueden acceder por HTTP. Todo el resto de las cosas que ustedes necesiten, como esto, control de acceso y demás, lo tienen que a lo mejor implementar de otra forma, digamos, o en la capa que esté por arriba de Nameco, en el servidor web o lo que sea. Esto hace exactamente lo mismo, no voy a llegar a mostrarles el ejemplo, pero si yo me conecto a esa URL que está ahí, hey, y un número, le voy a pasar esa cantidad de llamadas al servicio, esto sigue siendo nuestro cliente, se lo voy a pasar al otro microservicio, el otro microservicio me va a responder y se lo voy a mandar al cliente por HTTP. Dependency Provider es lo que les explicaba antes, o sea, yo en los ejemplos simplemente tomé palabras y las fui mandándosela al servidor. Ahora, si nosotros queremos obtener esas palabras desde una base de datos o desde un archivo más grande, lo podemos implementar como un dependency provider y nos abstraemos del acceso ese, digamos. Nosotros seguimos ocupándonos de la lógica del negocio, del microservicio, de los métodos que vamos a implementar, pero no tenemos que estar, si lo vamos a hacer, pero estamos abstraídos de esa parte, digamos. Tiene una comunidad bastante interesante, van a encontrar bastantes paquetes para interactuar con otros servicios, SQL Alchemy, Sentry, Slack, es muy buena la integración con Slack, para hacer pequeños bots de Slack es genial, en parte para eso lo estamos usando en la empresa y la verdad que funciona muy bien. Y tiene otras dos integraciones que les van a resultar muy buenas, a la mayoría estén trabajando con otros frameworks, que es con Django y con Flask. Pueden implementar su microservicio en Nameco y pueden accederlo desde Django o desde Flask. Si entran a eso, a PyPI en esos paquetes, van a encontrar un par de ejemplos.
de cómo hacerlo. Es muy fácil, es muy parecido a lo que estábamos haciendo antes. Simplemente le pasan a MyService, llaman al método, lo que le quieran pasar desde Django o desde Flask, es un poco más complicada la implementación, pero lo pueden hacer tranquilamente. Bien, me quedé sin tiempo. Bueno, ¿tienen preguntas? Hola, ¿cómo setías las queues, la persistencia, el DTL y todo eso en Rabbit? ¿Lo pasás por código o ya el Rabbit SAS que te están dando lo estás configurando? Mirá, yo en realidad como programador en los meses que llevo no toqué RabbitMQ, simplemente en mi máquina lo tengo corriendo con la instalación estándar de RabbitMQ, levantó, Nameco se... Simplemente necesita que vos le digas cuál es la URL del RabbitMQ al que vos te tenés que conectar y maneja todo. Para instalaciones más complicadas como la que tenemos nosotros en producción, es lo que les decía, la empresa está pagando a un proveedor de RabbitMQ, que no sé, creo que son los mismos que contribuyen al software, digamos, y tenemos alta disponibilidad, digamos, un montón de cosas de que nos proveen, pero que nosotros no tocamos casi nada. Claro, bueno. Claro. Yo la verdad es que una de las ventajas que yo como programador tengo es, la verdad, antes yo veía la charla de ZMQ, que en el cual nosotros tenemos que tener un poco en cuenta cómo estamos usando ZMQ. Acá Nameco pone una capa de abstracción de eso y nosotros simplemente nos comunicamos por un RPC y lo que pasa en el medio, obviamente, si vamos a tener que hacer algo más complicado, vamos a tener que tener en cuenta ciertas cosas, digamos, pero para el funcionamiento básico, RabbitMQ no es algo que nos preocupe en el día a día, digamos. Sí. Yo te quería preguntar si Nameco surge como una alternativa, o sea, es súper sencillo, se ve que para hacer microservicios parece súper fácil y qué sé yo, surge como una alternativa a otros y quería saber si conocías algún otro y qué ventajas le ves a Nameco sobre eso. Claro. Mirá, en realidad un poco lo que dije al principio de la charla, yo venía de trabajar con frameworks mucho más grandes, digamos, y cuando entré a esta empresa, como suele pasar en la mayoría de los proyectos, la herramienta está elegida. Me dijeron, hola, ¿qué tal? Estamos trabajando con esto. Y dije, bueno, vamos a tener que empezar a usar Nameco. No tengo mucha experiencia con otros frameworks de microservicios. Sí es esto. La verdad que me pareció terriblemente sencillo de usar. No falla. En general, la comunicación por RPC es como lo mostraba ahí. Cortamos un servidor, el cliente quizás se queda esperando, lo levantás, responde, no perdiste la respuesta, no tuviste ningún problema para el usuario final, digamos. Realmente es muy resistente a fallas y demás, o sea, me pareció genial para él. La pregunta inesperada del día, como siempre. ¿Pensás armarte un package para Nameco y Plum? No. No. Fueron buenos años los que trabajé en Plum, pero bueno, ahora estoy un poco más metido en otras cosas, así que no. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, muchas gracias por escucharme.